Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de instrumentos innovadores para financiar la acción climática en ciudades. Este es nuestro tercer y último webinar de esta serie sobre las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP28 como motores de la acción climática. Soy María Camila Uribe, soy coordinadora de la red de ciudades del BID y me complace mucho abrir este espacio de hoy, un intercambio de conocimientos sobre cómo promover la integración que tenemos sobre los instrumentos innovadores y cómo hacer mejor la acción climática. Para comenzar, quisiera informarles que bueno, este webinar lo llevaremos principalmente a cabo en español hoy, pero podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. You can hear this webinar in English and in Portuguese. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. You speak the language that you want to hear in the symbol of the world down on your screen. And você puede escoger el idioma o su preferencia, no símbolo do mundo, en la parte debajo del menú. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas que tendremos hoy, que están muy interesantes también, pueden ir a la sección de Q&A, de preguntas y respuestas en Zoom, y los panelistas podrán responder las preguntas de la audiencia también en el espacio final de la sesión. Además, recordarles que la grabación de este webinar estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. Pueden encontrar aquí en nuestro chat que tenemos el link del canal. Para quienes se unen por primera vez, la red de ciudades del BID es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académicos. Hacen parte de la red más de 250 ciudades y también nos preocupamos por aprovechar el conocimiento que se genera en diferentes sectores del banco. De esta manera tratamos de contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información para inscribir sus ciudades en la red, pueden también utilizar el link que estamos compartiendo en el chat. Bueno, este año, solamente para recordar muy rápidamente, tenemos cuatro series. Esta es la primera serie, la que estamos terminando hoy, que vamos a hablar con un poco más de detalle sobre ella. Luego tendremos en el mes de mayo la serie webinar sobre estrategias para promover vivienda social en ciudades en América Latina y el Caribe. En septiembre tendremos la de estrategias para enfrentar la polución en ciudades de América Latina y el Caribe, y finalmente la cuarta la tendremos en octubre, que es nuestra última serie sobre las estrategias para ciudades biodiversas y resilientes en América Latina y el Caribe, aprovechando la COP de biodiversidad. También aquí acordarles que en los links también pueden suscribirse para nuestro newsletter, el newsletter que tenemos para darles información de todo el trabajo que hacemos desde la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco. Las grabaciones también están, las de todos los webinars, si les interesan los webinars anteriores, toda esa información queda allí grabada, así como en los blogs de ciudades sostenibles. Bueno, pues entonces la serie que hoy estamos terminando de las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP28 como motores de la acción climática, buscamos posicionar temas importantes en la agenda climática para avanzar desde las ciudades. En el primer webinar que ya tuvimos, hace dos miércoles, abordamos la importancia de la coordinación multinivel para impulsar la acción climática en ciudades, como la actualización de los determinantes de las contribuciones nacionales pueden ofrecer oportunidades para alinear las ciudades con esta estrategia y cómo podemos la agenda climática alinearla con el trabajo que se hace en nuestras ciudades. En ese webinar se destacó la necesidad de la coordinación, la importancia que tiene la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para promover ciudades más
resilientes. Tuvimos un ejemplo en ese webinar que fue muy interesante sobre el proceso de coordinación para el desarrollo del plan de cambio climático de la ciudad de Valdivia, en Chile. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno, cómo esto maximiza los recursos y promueve una respuesta mucho más efectiva ante los desafíos climáticos. Si quieren verlos, ahí están grabados en la página, en la página de YouTube del BID. El segundo, el del miércoles pasado, que tal vez algunas ciudades estaban en vacaciones o en receso, fue sobre la equidad climática en las ciudades. Resaltamos la necesidad de abordar las disparidades de género en la acción climática urbana. También se reconoció cómo el cambio climático afecta a las mujeres y a las niñas, exigiendo respuestas inclusivas y equitativas. Y se exploró sobre la integración de una perspectiva de género en proyectos climáticos que promuevan más la equidad y la resiliencia urbana. Vimos los casos de Brasil y de India. También la colaboración efectiva y la implementación de políticas inclusivas son esenciales para un futuro más justo. Y si quieren verlo de nuevo, está allí grabado. Bueno, pues esos fueron los dos primeros. Hoy, en este de hoy, vamos a hablar sobre las estrategias efectivas de financiamiento climático subnacional para realizar, para avanzar en las metas climáticas globales y fortalecer la resiliencia. Entonces, empecemos con el webinar de hoy, hablar sobre estos instrumentos innovadores. Un tema sobre el cual necesitamos aumentar nuestro conocimiento y las herramientas disponibles para la región. En este webinar de hoy vamos a conocer los desafíos y oportunidades para promover el financiamiento climático en ciudades. Además, como siempre, vamos a presentar casos concretos de ciudades de la región donde se trabaja en la inclusión de una perspectiva climática en el presupuesto municipal y en la implementación de instrumentos financieros innovadores para atraer inversión privada hacia proyectos sustentables. Esperamos que estas experiencias sirvan hoy de inspiración para sus ciudades, para buscar soluciones financieras efectivas para el cambio climático. Ahora voy a presentar a los participantes que tenemos hoy. Hemos estructurado la sesión. Vamos a empezar con una conversación, con un panel de conversación entre expertas para profundizar sobre la relevancia de la acción climática con esta aproximación y contaremos con Francisco Macedo, que es asociado del programa del Climate Policy Initiative del CPI. Muy bienvenido, Francisco. Tenemos también a Alfredo Villavicencio Vieira, que es analista de evaluación del Climate Investment Fund. También muy bienvenido, Alfredo, por acompañarnos hoy. Posteriormente tendremos las presentaciones. Primero empezaremos con la de Patricia Sánchez, que es la secretaria de Hacienda de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Muy bienvenida, Patricia. Y también tendremos el gusto de escuchar al secretario de Hacienda del Estado de Baja California, en México, a Marco Antonio Moreno Mejía. Finalizaremos la sesión con un espacio para responder, como siempre, preguntas y respuestas en el chat, así que los animo a que nos vayan poniendo las preguntas en el chat. También me parece importante mencionar que tendremos hoy la moderación por parte de Mariel Juárez Olivera. Ella será la persona que moderará nuestro panel el día de hoy. Mariel es especialista de la División de Cambio Climático del BID y quiero también darle la más cordial bienvenida. Antes de pasarle la palabra a Mariel, que será nuestra moderadora, quiero, como siempre, aprovechar un poco esta conversación para escucharlos y que entre todos podamos ver en dónde están nuestras ciudades. Y la primera pregunta, invitarlos a que escaneen aquí el código, el QR para que puedan llegar a la votación y podamos verlo todos, es ¿qué entiendes por financiamiento climático? ¿Cuál es a qué se refieren cuando cada uno escucha qué es financiamiento climático? ¿A qué se refiere? Los invito, por favor, a poner sus respuestas en este Menti.
el código y con él empezar a votar. Mitigación y adaptación. Movilización de recursos para mitigación y adaptación. Bueno, tenemos muchísimas personas conectadas, así que los invitamos a ir votando y contándonos a qué tienen, a qué se refieren cuando estamos hablando de financiamiento climático, cuál es la impresión que tienen. Muy bien. Ok, podemos ir viendo, ya tenemos bastantes respuestas. Bueno, ahora me gustaría que pasáramos a la segunda pregunta. ¿Qué tan importante es promover el acceso al financiamiento climático en las ciudades? Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué tan necesario sienten o qué tan importante creen que es esto desde el gobierno local? Aquí tenemos algunas respuestas. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el principal desafío para aumentar el financiamiento climático en los gobiernos locales, en los gobiernos subnacionales? Aquí hemos puesto algunas alternativas y nos gustaría saber, desde la visión de ustedes, ¿cuáles creen que son? ¿Falta de capacidad técnica o de proyectos sólidos? ¿Falta de planificación urbana, financiera, climática? ¿Falta de ejecución de los proyectos? ¿Falta de coordinación entre los niveles de gobierno? ¿Falta de información urbana, financiera, climática o cartográfica urbana? O allí pueden, ya. ¿Cuál es la principal barrera? Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Y quisiera saber más sobre tu experiencia trabajando con el CPI y en tu experiencia liderando varias iniciativas con la Alianza de Liderazgo del Financiamiento Climático. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos que ves para escalar el financiamiento climático? Y si a nivel subnacional. Cuéntanos sobre las herramientas y los análisis que ustedes están haciendo y cómo podemos usar esto como una experiencia, no solamente para otras organizaciones, sino para otras ciudades que quieren tener acceso a este tipo de financiación. Muchas gracias, Mariel. Gracias a todos por estar aquí. Mariel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esta pregunta? Vamos a decir que tienes 7 minutos porque hice muchas preguntas en una sola pregunta. Entonces, las oportunidades, retos, herramientas y el análisis que tú puedas destacar en esta discusión. Voy a tratar de ser muy breve porque 7 minutos suena como mucho, pero esa es una pregunta bastante complicada. Entonces, para darte un poco de antecedentes,
CCFLA es una coalición multinivel que apoya el sistema para el financiamiento climático en todo el mundo. Esto quiere decir que no trabajamos directamente con las ciudades, sino con instituciones que quieren implementar este tipo de infraestructura. Esto quiere decir que tratamos con el BID, también trabajamos con redes, con sistemas, con think tanks y así sucesivamente. Nosotros tenemos tres pilares principales que pensamos que son esenciales para ayudar a escalar la inversión en el financiamiento climático. Primero es conocimiento. Hacemos mucho trabajo en reportes, herramientas y documentos para que nuestros miembros aprendan sobre la innovación, los retos y las oportunidades alrededor de la inversión en temas climáticos urbanos. Nosotros hemos estudiado cómo mejorar el perfil de la discusión del financiamiento climático con diferentes foros. Anteriormente hemos lanzado trabajos sobre el financiamiento climático. Hago mucho trabajo en colaboración. Trabajamos con talleres que nos ayudan a conectar con las instituciones con las que trabajamos. Para que tengas una idea, trabajamos con 86 instituciones a nivel global. Entonces, tratamos de reunirlas para crear puentes en la demanda y la oferta. Y también trabajamos en coordinar los mensajes en foros como por ejemplo el COP, la Semana Climática, y también hacemos mucho trabajo en ayudar a ofrecer aportes para poder ayudar a estas instituciones en su defensoría. Entonces, nosotros trabajamos, no trabajamos directamente con las ciudades, pero las ciudades son las beneficiarias de estos reportes que nosotros ponemos a disposición en el sitio web. A veces las ciudades son el público objetivo que nosotros tenemos. Nosotros también hablamos sobre un directorio que ayuda a identificar quién puede darles apoyo en sus proyectos y las cajas de herramientas y los instrumentos financieros que pueden dar una visión de lo que hay disponible para las ciudades, quienes pueden usarlo para su propia infraestructura. Ahora, pensando en los retos que hemos observado y las soluciones para escalar la inversión climática, hay que poner las cosas en perspectiva y realmente creo que las ciudades son las que tienen que contestar a estas demandas climáticas. Y hay muchos retos, por ejemplo, desde el punto de vista de la demanda, pero también desde el punto de vista de la oferta. Estoy hablando de fondos cuando hablo de demanda y oferta. Desde el lado de la demanda para las ciudades, vemos que hay retos que están relacionados con la capacidad técnica para poder abordar las necesidades. Creo que también tenemos que ver cuál es nuestra percepción y cómo se alinea con la forma en que las ciudades reportan. Entonces, pensando en el lado de la demanda, nosotros vemos que el proceso usual para identificar la infraestructura climática para una ciudad sigue una secuencia de planeación y luego financiación. Y para ser más específico, primero vemos que hay un desarrollo y un plan estratégico. Aquí estamos hablando de los planes de acción climáticos que tratan de integrar todos estos planes y desde la etapa de la planeación se prepara un plan de inversión para poder identificar la infraestructura urbana y las prioridades que nos van a ayudar a identificar los planes integrados. Y después de esto, obviamente, hay una necesidad de establecer los planes prioritarios para ver cómo vamos a usar las inversiones. Hablamos de transferencias del gobierno nacional y del sector privado. El tema es que implementar ese proceso es muy complejo y requiere la alineación con las estrategias nacionales, con la vista política, con gran cooperación de los diferentes departamentos, la experticia técnica y un alto nivel de interés financiero para poder financiar estos instrumentos. Esto es desde el lado de la demanda, desde el lado de la ciudad. También vemos muchos retos desde el lado de la oferta.
y vemos estos retos. Y el primero sería permitir tener un marco de trabajo. A nivel de marco de trabajo, hablamos de regulaciones y políticas. Vemos que las ciudades no tienen el poder de ingresar al mercado y o tienen una calificación muy baja y entonces no tienen acceso a otras fuentes de financiación o tienen que usar sus propios ingresos o el presupuesto de la nación. Del otro lado, tenemos también que estos inversionistas no tienen el mandato para invertir y esto puede ser porque quienes financian creen que el riesgo es muy alto y no ven que haya unas condiciones habilitadoras. También podemos ver a nivel de proyecto, donde vemos retos relacionados con el rediseño y el desarrollo. Esto quiere decir que muchas veces las ciudades representan un riesgo que no es atractivo, o porque los ingresos no son muy altos, o porque es muy pequeño para los inversionistas. Entonces, tenemos que resaltar el trabajo que se hace para poder jugar un rol crucial para que los proyectos sean habilitados. También hay muchas soluciones y yo creo que, primero que todo, desarrollar esta lógica de planear, priorizar y financiar es esencial, pero también es muy difícil. Y creo que lo primero que hay que tener en mente aquí es que los planes de acción climáticos tienen que estar alineados con los planes del gobierno a nivel nacional y estatal y que sean coherentes y que movilicen inversiones. Esto realmente ayuda a bajar el riesgo de financiar estos proyectos. Y habiendo dicho esto, los planes de acción climática requieren muchas cosas que tenemos que reflexionar. Primero hay que reflexionar sobre las emisiones de efecto invernadero y hay que tener un inventario del efecto invernadero para entender cuál es el punto de partida, ver cuáles son las vulnerabilidades de las ciudades y es esencial considerar el plan de transición a energías limpias para ver cómo podemos reducir las emisiones energéticas que representan la mayor cantidad de emisiones en una ciudad. También el precio del carbono, cómo analizamos el costo de bajar este efecto de invernadero. Entonces es muy importante garantizar que nadie se quede atrás cuando se estén implementando estos planes. Lo que vemos es que desarrollar estos planes con todos estos elementos no es fácil y hay que implementar estos planes de acción climática. Generalmente recomiendo que hablemos con GCLOM y buscar ayuda para lograr crear capacidad para llevar a cabo este proceso. Luego, yendo desde el punto de vista de los planes de acción climática, tenemos que mirar los proyectos y quiénes son los socios para que este proceso se lleve a cabo. Tengo un par de ejemplos que quiero describir, pero creo que me quedé sin tiempo, pero me encantaría poder hablar de los ejemplos que tengo, pero lo que sí creo que es muy importante es que cuando desarrollamos estos proyectos hay que garantizar que necesitan el interés de los financiadores, porque hay que buscar dinero para implementar estas infraestructuras, así que hay que garantizar que lo que usted desarrolle sea interesante para quien lo vaya a financiar. Lo que vemos es que esto es muy crucial, hay que involucrar recursos financieros o instrumentos financieros para que se cumplan con los requerimientos. Y esto es muy relevante para los instrumentos que capturan estos fondos. Los instrumentos financieros también juegan un papel importante para lograr que las cities, para que las ciudades se integren de estos planes. El ejemplo es el caso de los bonos municipales verdes que pueden usarse como un instrumento de financiación para poder implementar los planes de acción climático, que esto sea muy transparente
cómo para mostrar cómo se está financiando y también lograr fondos de parte de muchas partes interesadas. Y para terminar, los bonos son un mecanismo interesante porque ellos ayudan a agregar los proyectos y creemos que es un buen canal para poder crear la infraestructura de estos proyectos. Entonces, cuando nosotros mezclamos todos estos recursos, entonces podemos buscar nuevos inversionistas porque típicamente todos estamos acostumbrados a que se invierte en bonos, pero también hay que crear economías de escala, cumplir con los requerimientos mínimos del ticket y también buscar inversionistas privados. Y para concluir, quisiera decir que que lanzamos un reporte el año pasado sobre la financiación. Se lo recomiendo para que lo lean. El reporte se llama La huella de la financiación y en este reporte vemos unos casos que hablan sobre los bonos verdes y diferentes tipos de financiación para inspirar esfuerzos para que hayan más inversionistas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. El BID ha sido muy claro en que tenemos muy buenos reportes de parte de ustedes en términos de la demanda y la oferta. Y es claro que cuando hablamos de la demanda para las ciudades, uno de los retos es la capacidad técnica y también identificar las intervenciones adecuadas. Y en términos de la oferta, crear un ambiente habilitador para que hayan otros inversionistas que puedan estar interesados en financiar las intervenciones climáticas a nivel de ciudad. Y en términos de la solución, creo que lo que me llevo es que hay una necesidad de cerrar la brecha entre los planes de acciones locales, pero también que tienen que estar alineados con los planes de acción nacionales y cómo pueden crear intervenciones y cómo estas intervenciones en términos de mitigación o adaptación tienen que estar alineadas con las acciones locales climáticas en la planeación de las ciudades. Tú también mencionaste que una de las soluciones es entender el cambio climático en términos de los datos, los análisis, las vulnerabilidades, todos esos escenarios que son muy importantes relacionados con el cambio climático. Usted también mencionó la importancia de crear proyectos que sean financiables para que hayan inversionistas que puedan estar interesados en realmente financiar proyectos a nivel de ciudad. Y obviamente creo que uno de los puntos principales en términos de los bonos verdes es cómo estos bonos verdes municipales pueden tener acceso a mercados capitales a nivel de ciudad. Son importantes para atraer inversionistas, pero también para el sector privado, para poder crear una meta mucho más sostenible en términos de financiación climática. Entonces, una pregunta para usted es, en términos de las herramientas, yo sé que usted mencionó al final que hay un reporte de la huella financiera y también mencionó al principio los instrumentos financieros, que hay una caja de herramientas. Es importante que revisemos esta caja de herramientas. Y en términos de cerrar la brecha entre los planes de acción local y las intervenciones o alinear los planes locales de acción climática con los planes nacionales, ¿hay una herramienta que podamos usar, que usted conozca, para que las ciudades entiendan mejor cómo podemos superar estos retos? Muy buen resumen y muy buena pregunta. Gracias, María. Mariel, creo que más allá de las herramientas que usted mencionó, también podemos recomendarle a los participantes que vean los trabajos de las ciudades. Se llama CityWorks, que ayuda a las ciudades a desarrollar sus planes de acción climática. Y también recomendaría mirar más de cerca los APACs, que fue lanzado para que las ciudades entiendan cómo pueden evaluar y decidir cuáles van a ser sus prioridades para su infraestructura climática. Y finalmente, quisiera también dirigir a los participantes al programa de Net Zero. No sé si todos los conocen, pero esto es un programa muy interesante que ayuda a 100 ciudades a superar las barreras institucionales en términos de acción climática. Entonces, es un esfuerzo que se está haciendo en 100 ciudades, todas al mismo tiempo
Y aunque se enfoca solamente en Europa, ellos tienen en el sitio web una gran cantidad de recursos que están disponibles y que pueden ser obtenidas por todos. Y allá hay muchas lecciones que se pueden implementar en el contexto latinoamericano. Gracias, Francisco. Creo que ha sido una muy buena discusión. Y ahora para la audiencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final sobre esta conversación y también al final de los estudios de caso, en caso de que ustedes quieran hacerle preguntas a Francisco y a Alfredo. Entonces, Alfredo, quisiera saber más sobre el trabajo que estás haciendo en el Climate Investment Fund, porque en el trabajo que hacemos en el BID, yo conozco mucho de tu trabajo, pero creo que tener una perspectiva general desde tu lado para ver cómo están apoyando a las ciudades sería muy útil. Y específicamente, si usted puede suministrar más información sobre el programa de ciudades inteligentes, esto sería algo muy interesante para la audiencia y seguramente voy a tener preguntas al final. Tienes la palabra, Alfredo. Qué bien, Mariel. Voy a estar cambiando mis ojos entre la pantalla y mi teléfono porque no me funcionaba la cámara del computador. Gracias por compartir la pantalla. Yo voy a hacer una presentación muy breve. Primero que todo, gracias Mariel y gracias al BID por esta invitación. Nos encanta poder contestar algunas de las preguntas que ustedes tengan sobre los fondos de inversión climática para ciudades inteligentes, un programa que tenemos. Entonces, básicamente aquí quisiéramos rápidamente presentar cuáles son los fondos de inversión climática en esta diapositiva. Creo que todos no conocen esto y nosotros somos uno de los fondos multilaterales globales y esto es muy importante porque a nivel paralelo hemos estado financiando más de 400 proyectos climáticas. Y hemos invertido más de 8 mil millones de dólares. Nosotros también estamos tomando riesgos para nuevos negocios en múltiples sectores. Estamos movilizando socios y estamos buscando un cambio transformacional en 70 países. Y una forma en la que lo hacemos, como lo pueden ver aquí en la pantalla, es que estamos catalizando programas para cofinanciar diferentes proyectos y planes de inversión. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos un modelo de negocios muy particular que pueden ver en el lado de la derecha. Nosotros tenemos bancos multilaterales con financiación flexible. Ya vamos a hablar más de eso. También hemos estado creando evidencia robusta por más de 10 años con base en estas inversiones que estamos haciendo. Siguiente diapositiva. En este punto, no necesitamos hacer una explicación sobre la relevancia de hacer inversiones en ciudades inteligentes en términos de clima, pero aquí tenemos algunas estadísticas que son importantes. Algo que ustedes van a ver en nuestra presentación es que el programa le apunta a por lo menos ciudades de pequeñas a medianas y aquí estamos hablando de ciudades de 100.000 a 4 millones de personas. ¿Por qué? Porque allí es donde la infraestructura urbana no está completamente desarrollada y este desarrollo se va a llevar a cabo hasta el 2030. Ahora, ¿qué es CIF? ¿Cuál es el programa CIF? Nosotros queremos cerrar la brecha de la falta de iniciativas y de financiamiento. Y nosotros nos apalancamos en 6 modelos de negocios y también nos asociamos con bancos multilaterales como el BID. También tratamos de mostrar eficiencia y un impacto transformador para construir sobre actividades y con otras iniciativas, como por ejemplo el plan de financiamiento climático. Y tratamos de suministrar el apoyo para la preparación en las primeras etapas para ciudades inteligentes en términos de proyectos urbanos. Ustedes pueden ver que tenemos cuatro objetivos. Para nosotros es más importante hablar de los componentes y ver cómo podemos enfocar este programa. Siguiente diapositiva.
El programa va a financiar 20 ciudades bajo tres criterios de selección. Primero, que tengan un déficit de infraestructura. Segundo, que ellos tengan unos claros retos. Y tercero, que tengan una habilidad limitada para atraer financiación. Nosotros tenemos un paquete de apoyo. Nosotros hacemos diagnósticos, planeación, financiación con el apoyo de bancos multilaterales. El programa también quiere ofrecer intervenciones escaladas para mitigación y adaptación, permitiendo que las ciudades sean más resilientes en términos de emisiones. Siguiente, nuestros tres componentes, y estos son los que ustedes van a ver. Son básicamente tener este enfoque donde podemos hacer esto simultáneamente en paralelo o ellos pueden tener un enfoque por fases. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes? Primero, es un diagnóstico rápido de la ciudad. Y como lo decía Francisco, los requerimientos se requieren datos sobre esta ciudad y esto es muy importante y por eso esto es uno de los primeros componentes donde identificamos el involucramiento de estas ciudades utilizando las herramientas que están acá representadas, viendo a qué está expuesto la ciudad en términos de clima, qué tan preparada está la ciudad, cuáles son las brechas en términos de planeación urbana y también cuál es el desarrollo de financiación. El segundo componente es un plan estratégico y otros planes de acción climática. Y eso se refiere a preparar los planes de acción climática a nivel de ciudad, de acuerdo a las circunstancias especiales y que también hablen de género y que haya un involucramiento de las partes interesadas a nivel nacional también. Este componente incluye planes de inversión que puedan ser implementados. Y el tercer componente es la implementación de proyectos de inversión catalítica. Y nosotros hablamos de cofinanciación y entrar a mercados a través de diferentes sectores. Entonces, este componente se enfoca en proyectos de inversión según lo hayan identificado las ciudades. La prioridad es tener proyectos estratégicamente alineados que sean transformacionales y se necesita la financiación para poder superar ciertas barreras y lograr los objetivos del programa. Siguiente diapositiva. Algunos de los ejemplos de los temas que abordamos son los que ustedes ven en la pantalla. Entonces, vemos la transformación sostenible, la gestión del agua, economía circular, trabajos verdes, planeación del uso de la tierra. Y si quieren ejemplos más detallados, aquí vemos una actualización informal urbana, soluciones con base en la naturaleza, corredores orientados hacia bajar la temperatura en lugares donde hay mucho tránsito y una alineación espacial y planeación de infraestructura. Nosotros también queremos hacer todas estas inversiones. Actualmente estamos en la etapa de reunir fondos y una vez que tengamos un mínimo de 300 a 400 millones de dólares, que es ambicioso, pero también muy realista, entonces seguiremos a la siguiente etapa del programa. Y con eso estoy presto para contestar preguntas o escuchar comentarios. Gracias, Mariel. Gracias. Creo que esta conversación se alinea muy bien con lo que estábamos discutiendo con Francisco en términos del lado de la oferta y cómo se ajusta a otros fondos que están apoyando la acción climática. Entonces sería interesante ver que este programa ya está construyendo iniciativas. No están empezando de cero, pero también está incluyendo otras iniciativas y otras actividades que el programa va a apoyar la identificación de proyectos inteligentes para los temas urbanos de las ciudades y también que se va a enfocar en adaptación y mitigación y otros sectores que usted mencionó. Usted dijo que el programa
muestra los componentes, creo que se alinean muy bien con lo que estaba mencionando Francisco y que se puedan superar algunos de los retos principales en términos de el diagnóstico temprano de la ciudad, la planeación y cómo se va a enlazar con las intervenciones y cómo el programa va a apoyar la creación de un pipeline que está alineado con la planeación y también la implementación del proyecto. Entonces, creo que estas conversaciones nos dan una buena visión en términos de las ciudades y cómo podemos continuar hacia adelante apoyando los desarrollos de las ciudades. Yo creo que hay unas preguntas en el Q&A. Voy a dejarlas para el final, pero yo también tengo unas preguntas para ti, Alfredo, y también para ti, Francisco. Muchísimas gracias. Creo que ya es momento de ir a nuestros estudios de caso. Ahora me gustaría, voy a cambiar a español porque vamos a presentar los estudios en español. Y me gustaría darle la bienvenida a Patricia Sánchez. María Camila ya presentó a Patricia, que es secretaria de Hacienda de la Ciudad de Mendoza, Argentina. Muchas gracias, Patricia, por unirte al panel y a esta discusión y por co contarnos sobre cómo están integrando en el presupuesto de Mendoza una perspectiva climática que les ha permitido acceder a una subvención de 3 millones de la ONU para acción climática. Creo que es un caso muy interesante. Te doy la palabra, Patricia. Estás en mute. Patricia, estás en mute. Ahí estamos. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muriel. Quería agradecer también a María Camila Uribe, quien me convocara a participar en este webinar para exponer el caso de la ciudad de Mendoza y a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente en el diálogo regional de política organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Cartagena de Indias a través de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Quería poner un poco previo al caso, a los comentarios del caso, el contexto de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Somos la capital de la provincia de Mendoza, también somos capital internacional del vino. La población tenemos una población de 120.000 habitantes, pero diariamente ingresan más de 400.000, 450.000 personas en la municipalidad. Por eso nosotros tenemos que servir a mucha más población de los vecinos que residen diariamente en la ciudad. El presupuesto que tenemos para el año 2024 me parecía también importante poner en contexto, son de 36 mil millones de pesos argentinos, estos son unos 40 millones de dólares aproximadamente. Acá lo más importante es destacar la decisión política que tuvo nuestro intendente, Ulpiano Suárez, quien asumió en diciembre del año 2019. Y desde diciembre del año 23 está cumpliendo su segundo mandato. Desde el inicio de su gestión planteó a los vecinos trabajar para consolidar una ciudad, que la ciudad de Mendoza sea una ciudad sostenible, a partir de una gestión de triple impacto. Para ello había que promover el desarrollo económico con inclusión social y siempre en armonía con el cuidado del ambiente. Para ello, bueno, esta decisión política que les comentaba fue muy importante. Para ellos definimos que la gestión climática va a ser prioritaria en la ciudad de Mendoza, por eso fuimos el primer municipio de la región en declarar la emergencia climática en enero del 2020, a un mes de haber asumido sus funciones. Luego de eso se avanzó en la planificación, entendiendo que la gestión climática debe estar basada en evidencias. Para eso se actualizaron nuestros inventarios de gases de efecto invernadero, identificando los factores de emisión. También se creó, también es importante recalcar que se creó un comité municipal de cambio climático que está integrado por representantes de la academia, de ciencia, de investigación, colegios profesionales, sociedad civil, vecinos, gobierno local. A la fecha, bueno, se han cumplido satisfactoriamente con las metas, se logró una reducción del 17% de las emisiones. Esto nos pone muy orgullosos porque esta meta que nos habíamos planteado para el 2030, es decir, una meta para cumplir en 11 años, la logramos cumplir en solo 3 años. En estos 4 años se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero, pero también se ha registrado un importante crecimiento en la actividad económica. Esto es importante, que es lo que se conoce como el desacople climático. Por eso, de esta manera, queda demostrado que es posible el crecimiento económico con inclusión social y reducción de las emisiones.
En a mediados del 2020, ya para ponernos en el caso que nos convoca, durante la formulación del presupuesto del 2023, en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente, trabajamos al respecto de incluir en nuestro presupuesto una perspectiva climática. Fuimos los pioneros en América Latina, en la región. Para ello, bueno, conforme a la evaluación climática que habíamos realizado en el marco de la declaración que les comentaba, emergencia climática, que es a través del decreto 95 del año 20, y en consonancia con el contexto internacional en materia de cambio climático, donde la acción, decíamos que requiere importantes inversiones financieras para lograr los objetivos tanto de mitigación y adaptación, teniendo en cuenta que es uno de los desafíos a nivel mundial la reducción, ¿no es cierto?, de los gases de efecto invernadero. Bueno, en este sentido, una de las principales barreras centrales que encontramos asociadas al financiamiento, las ayudas específicas en materia de gestión territorial. Y para ello, bueno, considerando todos los costos, nosotros incorporamos estos criterios climáticos en la planificación del presupuesto municipal en un contexto de mitigación y adaptación, como decíamos, y logramos, vuelvo a reiterar, siendo el primer gobierno local en América Latina a realizar este proceso analítico de nuestro presupuesto. Cabe aclarar, quería poner que nuestro presupuesto se financia principalmente con tasas municipales y lo que recibimos por participación municipal de los impuestos federales que la provincia nos participa. Asimismo, nosotros somos el municipio que más autonomía tiene, teniendo un 42% de nuestros ingresos son por recaudación propia. Sin embargo, más allá de todas estas cuestiones que les estaba comentando, hemos podido asignarle en el 2023, le asignamos un 52% a la gestión climática, y de ese del 52% tenemos que un 36% corresponde a medidas que influyen en la mitigación del cambio climático y un 16% a las medidas que contribuyen a la adaptación del cambio climático. También queríamos informar que para este presupuesto, en este ejercicio del 2024, esa cifra ya se aumentó un 56% y la idea es año a año, presupuesto tras presupuesto, esa suma ir acrecentando. Bueno, todo ello es lo que nos permitió postular esta subvención de 3 millones de dólares de la ONU para la acción climática. Para ello se firmó un acuerdo marco con la Nación para recibir este financiamiento a través del GIEF. Y estamos a la espera de la firma de los aquellos acuerdos específicos y a la fecha lo que hemos ido recibiendo son aquellos desembolsos para lo que es la consultoría. Asimismo, también me parecía importante hablar del proceso que estamos llevando a cabo con la emisión de bonos verdes. Nosotros en el año 2022 licitamos agente financiero para el municipio. Y en base a unas mejoras de oferta que propuso quien en definitiva quedó adjudicatario de esta licitación, iniciamos en abril del año 2023 el proceso para solicitar la autorización de endeudamiento, que es lo que se requiere a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la 25.917 de la República Argentina. Y a través de todo este proceso hemos iniciado en abril del 2023 el periodo de endeudamiento, recién en agosto del año 23 tuvimos la autorización de la provincia y bueno, hubo cambio político, cambio de gobierno y hemos estado todavía a la espera de la autorización por parte que requiere la Ley de Responsabilidad Fiscal del Ministerio del Interior y Ministerio de Economía de la Nación. Por eso todavía a la fecha no hemos podido hacer la emisión. Pero ya hemos trabajado con el Banco de Galicia, que es nuestro agente financiero, que es organizador y colocador para esta emisión en los proyectos. Que es para financiar un parque solar, son dos proyectos. El proyecto más importante es el parque solar en el distrito 33, que está ubicado en el oeste de la ciudad de Mendoza. El monto de ese pedido de endeudamiento es de 500 millones de pesos. El año pasado una cifra que era mucho, representaba lo que era una masa salarial para el municipio, hoy representa solo lo que es media masa salarial para el municipio por la alta inflación que hemos tenido en la República Argentina. Por lo tanto, creemos que de estos dos proyectos, por ahí logramos hacer solamente uno, que es el Parque Solar, porque el otro eran intervenciones en distintos lugares de la ciudad de Mendoza. Un poco más para comentarles cómo es el proyecto, el Parque Solar, bueno, está asociado a un sistema de generación distribuida a Hongrai, que es un sistema conectado a la red de distribución y la energía eléctrica generada es un complemento a lo que se obtiene de la red. Ahí generamos un ahorro económico y en base fotovoltaica
que va a estar ubicado, como les comentaba, en el distrito 33. El mismo, bueno, se va a hacer una instalación de paneles solares de aproximadamente 500 kilowatts de potencia nominal. Y la finalidad de esto va a ser abastecer distintos consumos del municipio a partir de energía limpia y sustentable. Un proyecto de esta magnitud, lo que hemos pensado es que va a generar en principio alrededor de 752.000 kilowatt-hora. Este cálculo se realiza en base a un diseño preliminar de un anteproyecto que tenemos, además de considerar equipos de pérdidas orientativas. El otro proyecto, que es el que creemos que no vamos a poder lograr por el financiamiento que nos ha quedado acotado, es módulos de hasta 10 kilowatts para espacios públicos. Y este proyecto creo que no vamos a poder lograr cumplirlo porque con el financiamiento solamente vamos a lograr el parque solar del distrito 33. Además, también era importante, quería comentar con ustedes, hemos creado un fondo verde para la sostenibilidad. Esto también tenemos financiamiento de nuestro agente financiero. Ahí se van a, el agente financiero va a aportar 32 mil dólares durante los periodos del 2023 al 2025. Todo esto van a ser son para financiar proyectos de investigación que están aplicados a las necesidades de la gestión climática de la ciudad de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido un caso bastante interesante y saber cómo el 52% del presupuesto que tienen va destinado a la gestión climática entre mitigación y adaptación, que eso los llevó a obtener los 3 millones de la ONU. Entiendo que entonces es a través de GEF, ¿verdad? Que ustedes, perfecto, eso también como lo ligamos con los fondos climáticos que ahorita hablábamos con Alfredo. La experiencia que tienen con los bonos verdes, ¿no? Para este parque solar y la creación del fondo verde, bueno, creo que eso habla mucho del avance que está haciendo Mendoza. Pasaremos ahora a Marco Antonio, porque sé que la audiencia quiere hacer preguntas, entonces prefiero que ellos, ahora les leeré las preguntas de ellos. Entonces, maestro Marco Antonio, es un placer también tenerlo en esta discusión. Para que usted nos pueda contar los instrumentos financieros innovadores que en Baja California, México, se están implementando, ¿no? Con toda la experiencia que usted tiene también en este tema, será muy, muy interesante también para otras ciudades y la audiencia que podamos ver cómo podríamos replicar el caso de Baja California. Y sobre todo que entiendo que este caso muestra cómo se pueden atraer inversiones en materia de infraestructura verde para las ciudades. Maestro Marco Antonio, le doy la palabra. Encantado, buenos días a todos. Es un placer estar en esta conversación. Ciertamente Baja California es un estado importante en el noroeste del país. Es un estado con cerca de 4 millones de habitantes. Dos terceras partes de los habitantes están en la zona costa del estado, particularmente la ciudad de Tijuana concentra poco más del 50% de la población del estado. El 95% del suministro de agua que recibe la zona costa del estado depende del río Colorado. El río Colorado es un sistema donde concurren 7 estados de la Unión Americana y nosotros como Baja California al amparo de un tratado internacional donde el 95% del agua, decía, que suministra la zona costa viene del río Colorado. Sistema del río Colorado que ha estado en un estrés hídrico por una sequía prolongada durante los últimos 20 años. Esto, al amparo de los acuerdos del Tratado Internacional, ha tenido implicaciones de reducción de la disponibilidad del suministro de agua que a través del tratado recibimos de parte del sistema del río Colorado, que mantiene niveles por debajo del 30% de almacenaje en términos del volumen tradicional de agua que tiene el estado. Esto nos, lógicamente, nos ha llevado a tratar de encontrar mecanismos que nos permitan darle permanencia y seguridad al suministro de agua para la zona costa, que es la parte vital de la actividad económica del estado. Ciertamente enfrentamos desafíos importantes por la situación de sequía en el río Colorado y otros efectos del cambio climático. Y en esta administración, las estrategias de gobierno están alineadas con con los esquemas o el concepto de sustentabilidad. Y en ese sentido, no podíamos desligar las estrategias de financiamiento de fondeo
de necesidad de recursos importantes para atender estos efectos del cambio climático con ese enfoque de sustentabilidad. Y en ese sentido, hemos trabajado desde hace más de un año en la colocación de un bono verde, un financiamiento sostenible verde de 3 mil millones de pesos y un financiamiento de género con enfoque de reducción de las desafortunadamente todavía existentes diferencias de género que tenemos en el país y en el Estado, desde luego, por 500 millones de pesos. Este mecanismo de financiamiento sostenible de 3 mil millones para proyectos verdes y 500 millones para proyectos de género, lo hemos colocado en el mercado mexicano a través de la participación de Nasdman como agente financiero del Estado, con condiciones sustancialmente interesantes para el Estado. Y nos ha permitido atender todo ese rezago o ese pipeline de proyectos pendientes de ejecución que tenemos relacionados con el suministro del agua. 100% de los proyectos considerados en este modelo de financiamiento verde son proyectos del sector hídrico. Tenemos entonces la posibilidad de atender con estos 3 mil millones de pesos y una potenciación de recursos adicionales donde estamos adicionando a los recursos del bono verde emitidos por el gobierno estatal, recursos adicionales de la EPA. Al ser un estado fronterizo, nosotros compartimos una serie de problemáticas del sector hídrico con el gobierno de los Estados Unidos de América y tenemos la posibilidad de accesar a recursos adicionales de fondos del gobierno federal americano, de fondos del gobierno federal mexicano como Fonadín, como Conagua, inclusive de recursos de los propios organismos operadores de agua del Estado, más equity privado, con la intención de potenciar estos 3 mil millones de pesos de inversión del bono verde que estamos considerando como una especie de capital semilla para ejecutar una masa de proyectos de inversión del orden de 9 mil millones de pesos. Es decir, darle una potenciación importante y de esa manera abatir el rezago que tenemos en términos de suministro de agua a través de la mejora en el tratamiento y saneamiento, reuso del agua, mejoras en la inversión de la conducción del agua, adicionalmente de otros proyectos que tenemos de desalinización que representan una nueva fuente de suministro para el Estado en términos de suministro de agua. El bono verde, como la mayor parte de los proyectos de infraestructura de esta naturaleza, tuvo el reto importante de la estructuración, pero al final de cuentas, el modelo de colocación que utilizamos nos permitió tener ventajas sustancialmente mejores en función comparativa con los mecanismos de crédito tradicional, al tener, por ejemplo, plazos de hasta 30 años para la amortización del esquema, periodos de gracia de 3 años, tasas de interés sustantivamente mejores, condiciones de garantía financiera también en mejores condiciones que las que tradicionalmente los proyectos de inversión en infraestructura reciben los gobiernos subnacionales en México. El Estado de Baja California viene de un proceso muy limitado de inversiones en el sector hídrico durante la última década, prácticamente no se invirtió. Entonces, los recursos que requerimos son importantes. Baja California tiene un presupuesto consolidado anual del orden de los 100 mil millones de pesos, estamos hablando cerca de 6 mil millones de dólares. Levantamos estos recursos para proyectos del sector hídrico por el orden de unos 200 millones de dólares. Pero insisto, estamos potenciándolo 3 veces con la intención de bajar ese gap que tenemos de necesidades de inversión y recursos disponibles para realizar la inversión. Ha sido un éxito el proceso que hemos tenido y hemos logrado incorporar elementos adicionales al modelo de gestión del financiamiento que han sido muy positivos. Por ejemplo, tenemos un comité técnico de inversiones donde concurren las principales dependencias del gobierno estatal, infraestructura, hacienda, medio ambiente, etcétera, pero también participan en este comité técnico de financiamiento un consultor especializado contratado por Nasdaq y el propio agente financiero que nos permite poner a competir a los organismos operadores de agua del Estado para presentación de proyectos y aquellos proyectos que tengan mayor sentido desde el punto de vista económico, social, son los proyectos que reciben el fondeo suficiente para llevarse a cabo. Y por otra parte, organizamos con los propios organismos operadores de agua un modelo de repago que nos permite
la definición de indicadores claves de desempeño de los organismos. Y por ejemplo, si un organismo está en cumplimiento de los indicadores de desempeño comercial, financiero y de gobernanza que están determinados en el acuerdo con el gobierno estatal, los recursos equivalentes a la porción de repago que tendría ese organismo, nosotros se los regresamos como un modelo revolvente de reinversión, con la intención de evitar este proceso de falta de inversión revolvente que se dio históricamente. El otro tramo del financiamiento, que está contenido en el marco de financiamiento sostenible del Estado, es para proyectos, decía, productivos de género que van a permitir también atender ese rezago que desafortunadamente existe todavía en la sociedad mexicana. Entonces, en términos generales, fue un mecanismo de financiamiento, con enfoque verde para atender proyectos que suman alrededor de 9 mil millones de pesos, reducir la brecha que tenemos de disponibilidad de agua para el estado de Baja California, particularmente la zona costa. El reto ha sido, como en todo este tipo de proyectos, me parece, la estructuración. La verdad es que los mercados internacionales, la banca de desarrollo internacional, tiene suficientes recursos para atender proyectos de esta naturaleza y el reto siempre está en la estructuración técnica y financiera de los proyectos. Maestro Marco Antonio, muchísimas gracias porque me parece que la verdad yo tengo tantas preguntas que me parece, no quiero acaparar la conversación, pero justamente en el IR estamos muy interesados. María Camila ya inició al principio con con un poco de contexto, ¿no? Pero en replicar, usted creo que resumió lo que el BID está intentando en replicar para también otras ciudades, ¿no? En el tema no solamente del bono verde, sino cómo el bono verde también pretende tener otros recursos del EPA, pero también de CONAGUA, más equity privado, que 3 mil millones de pesos mexicanos lo lleve a poder atender una masa de proyectos de 9 mil millones. He entendido todo lo que está haciendo en adaptación y mitigación, ¿no? Bueno, el reuso de agua, tratamiento de desalinización. Entonces, entiendo que hay un proyecto, un pipeline importante de proyectos. El que el Estado lo esté ligando también, ¿no? Con la gobernanza, una gobernanza sólida, al tener un comité técnico de inversiones en el que está el consultor especializado, el agente financiero también, que eso ayuda a que puedan competir los proyectos, ¿no? Para ver cuál es el que tiene mejor eficiencia y efectividad. Sustentabilidad. Me pareció también, creo que de lo más interesante, el modelo que está haciendo de repago basado en desempeño, ¿no? Que al final que cumplan con ciertos milestones o con ciertos indicadores que ustedes van estableciendo, tiene un beneficio el cliente o el operador final en el proyecto al mejorar, me imagino, las capacidades técnicas, pero también de operacionalización, implementación y gobernanza, ¿no? Que creo que eso liga al final el éxito de los proyectos y que puedan ser sustentables y replicables y escalables en un futuro. Al final, esto es un caso, creo que de éxito, podría decirlo ahora, ¿no? Aún es muy reciente, pero en términos de cómo esto resume el cambio transformacional del que hablaba ya Alfredo también, ¿no? Al final es cómo en la operación también se liga con la parte de instrumentos financieros. Y creo que una pregunta de mi parte, y ahora voy a todas las preguntas de la audiencia, es cómo esto está incluido en los planes de acción climática del Estado, Marco Antonio. Es creo que un gran esfuerzo por la parte de presupuesto, ¿no? Y conocer también para la audiencia cómo está integrado ya en los planes de acción climática lo que están haciendo. De acuerdo, ciertamente. En principio, la transparencia y los criterios ESG nos parece que ya es un hecho que son rentables en sí mismo. Y es lo que nos permite crear mecanismos sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del modelo del bono verde, nosotros presentamos un reporte semestral al Congreso, donde vamos y discutimos con el Congreso, que es quien nos dio en su soberanía la autorización para levantar los recursos, la forma en que se están invirtiendo los recursos. A la fecha llevamos invertidos alrededor del 50% de los recursos del bono verde, que por las condiciones de colocación
estamos teniendo inclusive un beneficio financiero muy interesante en términos de la tasa de interés que tenemos actualmente por la inversión financiera pendiente de inversión y el propio costo financiero de los recursos. Y en términos de la acción climática, todas las inversiones derivadas del bono verde pasan por este Comité Técnico de Inversiones y están vinculadas a los objetivos de la Secretaría del Medio Ambiente, que es la entidad que en el gobierno estatal coordina de manera transversal que todos los propósitos que tienen algún impacto ambiental deban de ser medidos y con un enfoque de seguimiento. Bastante claro, Marco Antonio. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos ahora a las preguntas de la audiencia, que hay preguntas para todos los panelistas. Tenemos una para Francisco. Francisco, when one has to work with 86 institutions, it will end. Cuando hay que trabajar con 86 instituciones, se va a aumentar el costo de transacción y va a ser muy difícil saber qué se va a hacer con la ayuda financiera. ¿Qué opina al respecto? ¿Me podría repetir? Cuando uno tiene que trabajar con 86 instituciones, va a terminar aumentando los costos de transacción y menor autonomía para las ciudades para poder decidir qué se puede hacer con la ayuda financiera. Se relaciona con las 86 instituciones con las que usted está trabajando. Sí, pero es como para dar más aclaración al respecto. Sí, me parece que es una pregunta excelente. Claro, voy a aclararla. Solo para ponernos a todos en el mismo lado. Esta institución universitaria de múltiples fondos, en donde estamos trabajando con las diferentes instituciones que nos ayudan a implementar la infraestructura climática en el mundo, la infraestructura financiera, darnos la capacidad y discriminar el conocimiento para darnos más de este caso. Entonces, estamos hablando de todo tipo de instituciones, el BAN, los bancos, los inversionistas. Privados, estamos hablando de los gobiernos, de los sistemas nacionales, las ONGs, los tanques de pensamiento. Entonces tenemos toda esta gran variedad de instituciones con las que estamos trabajando. Y de hecho sí puede ser un reto poder trabajar con todas estas actores. Y nosotros lo hacemos aclarando realmente cómo es que estamos, lo que estamos haciendo puede agregarle valor a lo que están buscando todos estos interesados. Trabajamos con todos estos interesados acerca del conocimiento, la colaboración y la defensoría. Algunos están más interesados que otros en un tema. Por ejemplo, tenemos un gran grupo que está trabajando sobre la preparación, tenemos otras muchas instalaciones que nos ayudan a trabajar en el proyecto, también tenemos muchos de esos que están involucrados, que tiene este gran grupo que tal vez unos 20, 30 instrucciones que están hablando y coordinando el cambio en esta dirección. De todas maneras, es un gran esfuerzo, pero me parece que lo mejor que podemos hacer es tratar de alinear las discusiones, las conversaciones que tenemos para saber cuáles son los intereses. Así nos aseguramos de que lo que hacemos está agregando valor y ayudar a tener mejor participación. Gracias, Francisco. Muy claro. Ahora tenemos una pregunta para Alfredo. Si nos pudiese contar si el PNUD puede ser uno de los beneficiarios de los fondos de inversión climática o cualquiera agencia de las Naciones Unidas. Esa es una pregunta buena. Nosotros, yo creo que estamos hablando con el programa de las organizaciones de ciudades inteligentes climáticamente. Están tratando de encontrar diferentes mecanismos de financiamiento y nosotros estamos tratando de usarlos también como créditos concesionales que tengan un interés muy bajo. Estamos tratando de hacer eso en combinación. Por ejemplo, estamos tratando de tener algunos de nuestras inversiones cuando las tengamos en el futuro. Van a ser financiadas a través de los gobiernos nacionales o directamente con los gobiernos locales, con la aprobación de los nacionales. Nosotros también estamos invirtiendo en los bonos verdes, pero va a ser específicamente difícil
financiar un programa de las Naciones Unidas mismo, en sí mismo, pero la importancia de la agencia de las Naciones Unidas es que trabaje en conjunto con una de las ciudades que esté aplicando para este programa. Eso, por supuesto que lo vamos a considerar. No creo que vamos a encontrar que financiemos directamente las agencias de las Naciones Unidas, pero sí la ayuda técnica o para cofinanciamiento de alguna de estas actividades. De esa manera vamos a mejorar el programa que vamos a tener para las ciudades e inteligentes y, o por lo menos financiar estas actividades. Ahora tenemos una pregunta para Patricia. Quisiera saber un poco más de cómo está conformado el fondo verde para la sostenibilidad del que nos hablaste. Bien, ¿cómo estás? El Fondo Verde, como les comenté en la exposición, nosotros con nuestro agente financiero, ellos a través del área que tienen dentro del banco, internamente sustentabilidad, en la mejora de la propuesta, de la mejora de oferta en su momento de la aplicación, hicieron una propuesta para asignar fondos a un fondo verde. Ese fondo, entonces, en definitiva, el aporte es del agente financiero, que son estos 32 mil dólares que les comentaba, para ser aplicados durante el periodo 2023-2025. Ok, sí, me parece que se entiende. Hay un par de preguntas, pero tal vez ahora tengo unas para Marco. Marco, que con estos 3 mil millones de pesos mexicanos que está levantando el bono, ¿cuántos proyectos están siendo financiados? Es una gran cantidad de proyectos. Proyectos relevantes, estamos hablando de alrededor de 6, 7 plantas de tratamiento de aguas residuales enfocado al reuso. Tenemos una en Mexicali, una en Tecate, tres en Tijuana, dos en Ensenada. Baja California es una entidad con pocos municipios, somos 7 municipios. Están llegando recursos a proyectos en prácticamente todas las comunidades. Tratándose de los recursos del bono verde y los recursos adicionales que te mencionaba, la intención es potenciarlo hasta 9 mil millones de pesos. Son proyectos fundamentalmente asociados al tratamiento de agua, a proyectos de reuso, de potabilización y de conducción. Toda la estructura de distribución del agua en el estado estaba muy dañada por faltas de inversiones y teníamos niveles de merma muy importantes en el proceso. Entonces era una locura llevar agua del río Colorado, gastar en energía eléctrica para subir a la zona costa y que en el camino se perdiera mucha del agua precisamente por fallas en el equipamiento de distribución del agua. Y los otros proyectos adicionales que no están considerados para fondearse con recursos del bono verde son las plantas desaladoras. Ya tenemos una planta desaladora en Ensenada y tenemos dos proyectos importantes donde estamos buscando la participación del equity privado en proyectos tipo APP, PPP, que permitan lógicamente acelerar los procesos de recursos que nos permitan realizar la inversión en el menor tiempo posible. Y una pregunta relacionada, bueno, quisieran saber más en la audiencia cómo el país, es más en términos de el acceso, ¿no? Y de toda la logística y gobernanza que implica el emitir bonos. ¿Cómo un país puede emitir estos bonos? ¿Cuál debe ser el camino a seguir para llevar a cabo y quiénes son los inversores dispuestos a comprarlos? ¿Hay lineamientos a nivel global o deben de remitirse a normativa local? Mira, la ley que regula los temas de financiamiento para entidades subnacionales es la Ley de Disciplina Financiera y establece muy claramente la posibilidad que las entidades subnacionales, estados y municipios, en el caso de México, puedan accesar financiamientos a través del mercado tradicional del sistema financiero mexicano y también da la posibilidad de emisión de deuda a través de mercados financieros no tradicionales. En este caso, la emisión de bonos, tienes la posibilidad, de acuerdo a la ley, de emitirlo a través del mercado bursátil o a través inclusive de colocación privada. Lo que hicimos nosotros en el caso de Baja California es generar un decreto, que es el decreto, es la autorización del Congreso, de la soberanía del Congreso, de la entidad subnacional, en este caso de Baja California, que nos permite ir a levantar recursos para atender inversión pública productiva. El financiamiento público en México está limitado a que esté destinado
a inversión pública productiva, inversión fija. No puedes tomar financiamiento para gasto corriente. Y esto se tiene que alinear con un proceso administrativo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Entonces, hay varias alternativas. Nosotros lo que hicimos es preparar un decreto que nos permitiera movernos bajo la alternativa que mejor condición nos diera. En algunas ocasiones, el mercado de bonos, en el mercado bursátil, no está en su mejor momento en términos de liquidez, o tienen la intención de fijar condiciones muy agresivas en términos del volumen de garantías financieras que el Estado, en este caso, tiene que otorgar para tener buenas condiciones de financiamiento. Nosotros hicimos una exploración, un roadshow, prácticamente hicimos un símil de lo que se hacen en colocaciones privadas de finanzas corporativas, tratando de obtener las mejores condiciones posibles. A final de cuentas, prácticamente hicimos una colocación privada donde Nasbank, que es un agente financiero fronterizo cuyos propietarios son el gobierno americano y el gobierno mexicano, nos permitieron conseguir las mejores condiciones en función comparativa con las del mercado bursátil o las del mercado de crédito tradicional. Por ejemplo, esta emisión de bonos verdes no tuvimos que ponerle en términos de garantía participaciones federales del Estado, sino únicamente lo realizamos con la garantía de ingresos fiscales locales. Entonces, es un proceso complejo, es un proceso novedoso en términos de las entidades subnacionales, no es sencillo. A nosotros nos tomó prácticamente un año el proceso de preparación y logramos también el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente la Subsecretaría de Hacienda, en términos de la estructuración de la taxonomía, del framework para poder emitir este financiamiento sostenible, que nos permitió tener cierta celeridad en el proceso. De otra manera, si hubiéramos partido de cero, el proceso hubiera sido mucho más lento. Muchas gracias, Marco Antonio. Creo que es bastante claro y muy interesante de nuevo la experiencia. Tenemos 6 minutos más para finalizar la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, creo que todavía nos toca una pregunta por cada panelista. Regresamos, Francisco, a ti. Do you know any methodologies for evaluating the... ¿Usted conoce alguna metodología para evaluar el impacto sostenible de las finanzas climáticas? Es la primera. Y la otra es, ¿cuál podría ser las estructuras mejores para saber si un proyecto es viable para inversión o no? Excelentes preguntas otra vez. Buena, buena audiencia. Me parece que voy a empezar con la segunda, acerca de cuáles son los elementos principales para que los proyectos sean atractivos para los inversionistas. Depende del caso, es una cuestión de caso por caso, pero lo que recomendamos es pensar que los inversionistas quieren recibir retorno con bajo riesgo. Pensemos en el riesgo de las oportunidades. Lo que quiere decir que hay que pensar en todos los tipos de riesgos, los riesgos políticos. Uno no quiere que el proyecto quede detenido debido a que de pronto no hay suficientes líneas de gobierno apoyándolo o porque nuevamente está en contra de algún tipo de regulación. Entonces, siempre hay que tener este marco político para asegurarse de que no existe ese riesgo. Pero también es importante los requerimientos técnicos, los documentos, las autorizaciones, o sea, hay que construir algo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para los inversionistas. Otras fuentes de riesgo que vienen, por ejemplo, o hasta, digamos, los beneficios del proyecto que vienen del impacto. Los inversionistas quieren tener que hacer que su dinero vaya a algo que sea muy poderoso, que de verdad vaya a lograr una diferencia. Entonces es importante que quede muy bien cuantificado el impacto del proyecto en términos de las emisiones la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Es importante ver qué es lo que está haciendo la ciudad en términos climáticos y también considerarlo en términos de la evaluación de la vulnerabilidad. ¿Cómo ayuda a
abordar estas consideraciones en términos de vulnerabilidad. Ahora pasando al lado de los ingresos, hay que pensar también en la corriente de ingresos. Me parece que ese es el reto principal de muchos proyectos, es que ellos no tienen muy claro cómo es que no van a ganar dinero y cómo les van a pagar a la inversión. Entonces, eso puede ser uno de los principales factores que evitan que se adapten o se escalen los proyectos de solución. Y es muy importante pensar en la mecánica de los instrumentos para asegurarse de que el instrumento realmente va a lograr lo que se está buscando. Entonces, los SPVs, otros van para bonos, otros PPPs. Entonces, tener todas esas conexiones para proteger las finanzas desde el inicio. Esto es muy importante. En términos de la sostenibilidad de la financiación climática, es muy importante saber que las organizaciones tienen certificaciones de los proyectos de infraestructura. Estas son cosas que se me ocurren aquí. Me parece que el estándar de oro nos da un bastante mejor marco de qué es lo que se puede hacer y también ayuda a asegurarnos de que los proyectos de infraestructura van a cumplir con las ambiciones climáticas. Muchas gracias, Francisco. Ahora tengo una pregunta para Alfredo. La audiencia quisiera saber un poco más acerca de cómo podemos unir la transición con los nuevos programas climáticos que CIF está apoyando. Yo sé que ustedes hacen mucho más que solo transición en términos de aspectos de género, sino las transiciones, incluyendo muchos de los otros aspectos. Si nos cuenta un poco más de esto, ¿cómo CIF está uniendo solo la transición con los nuevos programas y los actuales? Y hacerlo un programa de ciudades inteligentes. Muchas gracias por la pregunta. Me parece que es una excelente pregunta. Antes de entrar, quiero complementar algo que dijo Francisco. Desde la perspectiva de la inversión climática, también poder evaluar el impacto es hacer el cambio, el marco del cambio transformacional. Estamos en un punto en donde no solamente tenemos que hacer el cambio incremental, sino también pensar en cuál es el cambio transformacional para poder llegar, por ejemplo, al Acuerdo de París. Entonces, ahí, eso en sí mismo es todo un marco que incluye las diferentes dimensiones, tiene que haber cambio sistemático, velocidad, la escala, la relevancia, hay ciertas señales que hay que ver y todo esto puede verse a través de múltiples documentos de que el cambio de transformacional ha elaborado. Ahora, su pregunta sobre las transiciones. Just Transitions es también parte del tema que básicamente lo que estamos tratando de hacer es que cada inversión, cada proyecto, recibimos retroalimentación de múltiples partes de la subsecretaría y todas las instancias y siempre intentamos. Tenemos un marco para Just Transition. Tenemos una iniciativa de transición que básicamente ya ha modelado múltiples herramientas que se pueden utilizar para las instancias de diseño y preparación de los proyectos y las aplicamos nosotros mismos para esas inversiones. Entonces, yo recomendaría que si están interesados en los temas de Just Transition y cómo se pueden integrar en los programas y la de ciudades inteligentes, vayan, pongan a CIF, Just Transition, la iniciativa. Y eso les va a ser muy útil para tener análisis económicos, cómo hacer participar a los múltiples actores y diferentes cosas. Y también tenemos estudios de casos. Allí tenemos muy fuertes estudios de el caso de gestión de agua para Bolivia, cosas muy en profundidad. Hay múltiples herramientas que se puede utilizar para esta iniciativa de Just Transition. Con dos últimas intervenciones para Marco. Si los bonos son garantizados por el gobierno, si no, ¿cuál es la base de ingresos considerada como soporte para emitir los bonos? Sí, los bonos están garantizados con recursos fiscales estatales, ingresos locales. Lo que hicimos fue un proceso de preparación, te mencionaba, donde en noviembre del 2022 fuimos a abrir la ley de ingresos del Estado, que es una ley de carácter anual. Incrementamos las tarifas del agua y creamos una sobretasa al impuesto a la nómina que nos permitiera tener un flujo suficiente de repago para demostrar a los agentes financieros y a las calificadoras que teníamos
sobrada capacidad de pago al momento de negociar el proceso de la colocación del recurso. Es, decía, la parte importante de este tipo de ejercicios es el proceso de preparación y la estructuración, que tiene mucho que ver con que el hecho de que muchas entidades subnacionales, aunque pareciera que no es posible, no tienen los elementos sustantivos suficientes para poder salir a competir en el mercado por una colocación de esta naturaleza. Algunos aspectos básicos, por ejemplo, como la falta de información financiera dictaminada por auditores, o una firma de auditores internacional que le permita dar credibilidad al mercado de que las cifras son auténticas y que tienen un proceso de evaluación robusto a través de mecanismos de auditoría suficiente, ¿no? Pero sí, ciertamente están garantizados con una porción, un porcentaje pequeño del impuesto a la nómina, que es el principal ingreso local. Gracias, maestro Marco Antonio. Y para finalizar, Patricia, ¿qué recomendación o mensaje final le puedes dar a otros funcionarios de gobiernos locales que quieran empezar o mejorar la planificación financiera para la acción climática en ciudades? Bien, me parece muy importante trabajar en esta perspectiva que tuvimos del presupuesto, que siempre a mitad de año los municipios empezamos ya a gestionar con las distintas áreas, entonces trabajar en conjunto con las áreas de medio ambiente. Esto es, siempre digo que es interdisciplinario. Trabajamos no solo desde el área de Hacienda, que es muy importante para el tema del financiamiento, pero necesitamos de los proyectos, de la ejecución de los proyectos, indicadores. Que tener desde el área de medio ambiente. O sea, bueno, trabajar sobre todo interdisciplinariamente dentro del municipio. Gracias, Patricia. Y quiero comentarles que hay muchas felicitaciones para todos los panelistas, para Francisco, Alfredo, Patricia y Marco. Felicitan mucho estos casos, también todos los análisis que hemos mencionado, lo que están haciendo los fondos. Entonces, quiero transferirles ese mensaje. Hay 420 personas conectadas ahora, ¿no? Y está la grabación. Entonces, hemos tenido un gran alcance y creo que la conversación ha sido demasiado rica y significativa. Ahora voy a pasar a María Camila, que dará la conclusión y palabras finales. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Muy especialmente a los maravillosos oradores que hicieron hoy posible esta conversación tan, tan rica y que creo que también ha sido de inspiración para nuestras ciudades. Gracias por compartir con nosotros sus perspectivas y las experiencias para ver cómo podemos fortalecer el acceso al financiamiento climático en nuestras ciudades de América Latina y del Caribe. También es necesario reconocer los mecanismos existentes para avanzar en proyectos climáticos locales. ¿Qué es lo que necesitamos poder financiar? Las experiencias concretas hoy que tuvimos de estas dos experiencias de Mendoza y de Baja California son buenísimas porque nos demuestran que esto es posible y nos da la importancia de pensar que la acción climática local se conecta con las comunidades cuando comprende los desafíos que enfrenta, pero también en cómo es posible diseñar mecanismos para financiar. Yo espero que estas experiencias y lecciones de nuestros panelistas de hoy hayan sido del interés de todos ustedes para poder avanzar en una mejor coordinación multinivel para la acción climática. Y para finalizar, tal vez lo que quisiera es invitarlos a contestar estas preguntas. Vamos a dar un par de minuticos. Les pido que me ayuden a escanear el código. Esta es la pregunta que se encuentra en este código QR para pedirles que por favor nos ayuden a contestar esta pregunta sobre el webinar de hoy. Muchísimas gracias. Les pido, por favor, puedan escanearla para que puedan contestarla. Estos resultados no los vemos aquí, no los vemos nosotros. Yo me despido agradeciendo a todos ustedes por habernos acompañado hoy en esta serie de webinars y esperando que se puedan unir a nuestra próxima serie en el mes de mayo. Muchísimas gracias y muy buen día para todos.